and into the West Sea. So land over there, that's South Korea. And that's North Korea. So only 30 minutes away from Seoul, you can see the north. So you might be wondering about the wire fence, this barbed wire fence, all the way from Seoul to the DMZ. This is not a border. We call this civilian control line. Because land by this river from the DMZ, land by driving to this river, could be found in Seoul, because Han River and this river connected, so landmine from the DMZ could flow to the Han River, so suddenly exploded and injured. So to protect civilians and military facilities, we have to have a fence along the river. So this is called the civilian controlled line. And also 1960s and 70s, it was one of part of the infiltration route from Estás a la frontera de dos países en guerra. Es que es muy semao. Señora. A la derecha, ¿eh? A la derecha. Buenos días, estamos a 50 kilómetros de Seúl, al norte, casi demasiado al norte. Demasiado. Estamos a 2 kilómetros exactos de la frontera con Corea del Norte, en la zona desmilitarizada. Justo hace una horita así hemos pasado por Injingak, que es un punto de rezo. Y ahora vamos a entrar al tercer túnel de infiltración. ¿Vale? Los norcoreanos construyeron túneles para infiltrarse a Corea del Sur. Nos tenemos que despedir de las cámaras, de los móviles y de todo. Y de toda la tecnología. Y nada, está a 74 metros bajo tierra. Se tiene que bajar a pata. Bueno, acabamos de salir del tercer túnel de infiltración. Tercero, porque es el tercero que encontraron. Sí. Han encontrado solo cuatro, pero dicen que hay decenas. La cosa es que hemos bajado 74 metros de profundidad y nos hemos quedado a prácticamente 170 metros de la frontera por debajo de tierra, ¿vale? Tienes que ir agachado todo el puto rato. Uh-huh. Así es. Y bueno, estaba lleno de gente. Es igual de innovadora que... O sea, que el no nuestro. Vale, estamos en el observatorio Dora y antes se veía un poco mejor, aunque no mucho mejor, pero está empezando a llover y entonces se está nublando todo y se ve un poco. Pero hemos llegado a ver un par de pueblos que hay al otro lado de la frontera, o sea, en Corea del Norte, y el JSA, que es donde hacen las negociaciones y tal, que se veía por los binóculos. Pero vaya, ayer nos asamos con el sol y hoy, cuando necesitamos que haya buen tiempo, no lo hace. Pero bueno, hemos llegado a verlo por binóculos. Vale, una estación. No sé, Adrián. Pues eso. No podemos dejar empezar la foto, ¿no? No. Es que ya la cueto. Bueno, pues toman aquí. La cueta, tú. Bueno, nos vamos. Oh my god, oh my god. I want. Bueno, ya hemos vuelto
de la DMZ a Seúl, ¿vale? La DMZ, yo creo que vale totalmente la pena ir y verlo una vez en la vida, porque realmente es algo súper especial de ver. Histórico. Histórico. Y sí que es cierto que ahora está mucho, o sea, está muy desnatado, porque hay mucho turista o así, pero sabes que allí hay tensión. O sea, sabes que a 170 metros... está el meollo. Hay un lío importante. Y nada, para completar este día bélico, pues nos hemos venido al War Museum, Museo Memorial de la Guerra de Corea, que dicen que es uno de los mejores museos que puedes visitar aquí en Seúl. Salimos del museo War Memorial of Korea, muy recomendable, muy buen museo, hay exposiciones muy realistas, hay vídeos en 4D, está bien, si tenéis tiempo, invertir 2-3 horitas para acabar de informaros sobre lo que fue no solo la guerra de Corea, que aunque son dos plantas prácticamente, sino también de lo que pasó en general, sí, ¿no? de todas las guerras de Corea. Todas las guerras que ha tenido Corea en su historia. Bueno, y siguiendo la tarde de museos, nos hemos venido al Museo Nacional de Corea del Sur, en Seúl, que es este pedazo de edificio que tenemos atrás, que está a petar de gente, porque como es el Chuseok, hacen como eventos, exhibiciones, y aquí es un hotspot importante, y no sé por qué hemos visto algún cartel de que cierran a las 6. Que es antes de lo que teníamos entendido. Sí, ¿no? Porque en teoría era a las 9 de la noche. A las 9 porque es sábado. Tenemos una hora y media. El museo es enorme, por cierto, es gratuito. Y hemos encontrado como un resumen de las mejores obras que hay expuestas. Así que tenemos una hora y media aprox. Vamos a ello. Que empiecen los juegos del hambre, gente. Y hemos intentado hacer el top 40 obras, ¿vale? Pero hemos visto que no llegamos. Son las 5 y 20. Así que vamos a hacer simplemente el top 10. Que es una hora en teoría y ya llevamos la mitad.
están diciendo que nos vayamos ya, por favor. Cierran en 10 minutos. Pero no se ha dado tiempo de ver el top 10. Está muy bien, ¿eh? El museo. Es bastante grande. Realmente, si se quiere ver entero... Te pasarás muchísimas horas que no sí. Responde quedarnos ahora mismo, la verdad. O sea, si lo quieres ver entero, te pasas 3 horas, 4 horas. O sea, si quieres ver el top 40, te pasas fácilmente... ¿Por qué? 3-4 horas. 3-4 horas. O sea, así tal cual. Pero eso es el top 40. Si te quieres ver 40. Todo el museo, a lo mejor te tiras 10 horas, ¿sabes? Exacto. El museo está muy bien, tienen piezas desde la prehistoria, digamos, de Corea, a lo más actual, sin llegar a tanta actualidad como la Guerra de Corea, sobre budismo, sobre jarrones, piedras, dinastías, sí, va por dinastías, está muy bien. Menudo berrinche. Menudo berrinche, chaval. Bueno, ahora vamos a volver por la zona de Itaewon, que está muy cerca de aquí, y en teoría hay mucha marcha nocturna. Estrella Damm Barcelona, Tapas Bar. Bueno, entramos en el lado y no vamos a ver, pero bueno. Bueno, estamos en Itaewon, un barrio que no está en el centro de Seúl, pero es sin duda, yo creo, el barrio de la fiesta, porque está lleno de restaurantes, bares, gente con ganas de beber. Está bien, aunque un poco caro. Estaba pensando lo mismo. Vale.